Daniel Cantarano estuvo en la marcha hoy. Hacemos el Fede Rata porque te acaban de retar. El segundo Fede Rata. Sí, el segundo. Que es como el Fede Rata del Fede Rata, que es que quien estaba en la pantalla era Cholo García de los municipales, que no era Godoy. Y así, de inmediato es la primera pregunta. ¿Por qué no fue Godoy? Vos me vas a decir, habría que preguntárselo a él seguramente. ¿Y por qué fueron ustedes? Nosotros le preguntamos, la respuesta que dio es que no lo habían invitado. Así que también Ate salió con una campaña invitándolo en todo el país. La decisión política fue la de participar. En Capital Federal hicimos un parazo y la verdad que una movilización enorme. Nosotros estábamos obligados a participar por el nivel de despidos que hay. 2.500 despidos llevamos este año sufriendo. Tenemos paritarias a la baja. El ajuste, el tarifazo, el marco represivo que tiene el gobierno hacia los laburantes hacen que vos no tengas otro lugar que estar más que en la calle, y si es en el marco unido del movimiento obrero, mucho mejor. Y entendíamos que hoy era esa posibilidad. Todo el sindicalismo junto, pudiendo acordar los criterios de movilización y qué es lo que teníamos que reclamar al gobierno, y con la expectativa que el gobierno escuche, que mañana pueda haber otro escenario distinto, ¿no? Frente al gobierno, porque lo que necesitamos es poder resolver la situación contractual de nuestros compañeros y compañeras de laburo. Está central. Pablo Micheli en línea. Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Saludarlo. Pablo, a una breve reflexión sobre el acto de hoy, donde fue realmente multitudinario, y la que estamos hablando aquí es que viene mañana, ¿no? Porque me parece que hay que saber leer este acto, o esta marcha, o esta movilización, ¿no? Bueno, la verdad que el gobierno debería tomar nota. Sí, y leerla bien, no equivocarse. Claro. Porque no, aquí no hay, hasta ahora lo que salió a decir son provocaciones. No se puede construir en democracia permanentemente con provocaciones, con agravios, con permanentemente con perseguir y cuestionar a los sindicatos, a los dirigentes que estamos en la calle, a los que tenemos una opinión diferente, y que cuestionamos duramente este modelo económico, que es un desastre, está haciendo pedazos el futuro de los argentinos y el presente, ¿no? Muy bien. El poder adquisitivo triturado, los aumentos, los despidos que bien nombraba Daniel Catalano. La verdad que estamos en una situación recontracrítica y el gobierno debería convocar una mesa de diálogo para poder empezar a resolverlo. De no ser así, yo lo dije en el curso, creo que hay que convocar un paro nacional en marzo. Todo lo que tuvimos ahí hoy, podemos parar el país de una manera contundente, pues si no escuchó hoy, tendrá que escuchar a través de una mediación más fuerte. Pablo, la sensación que me quedó a mí, después de haber cubierto muchos años gremiales, es que hoy nace un nuevo movimiento donde vemos a camioneros con ustedes, con la CTA, vemos a dirigentes como Palazzo de Bancarios, que antiguamente estaba con los gordos, que era Zanola. Es como que nace un nuevo movimiento gremial, social y político, que no había ocurrido en la Argentina. Sí, la verdad que es un salto cualitativo en la construcción del espacio social y de trabajadores del campo popular en la Argentina, porque juntos los sindicatos combativos, las centrales combativas, con los movimientos sociales, y los dirigentes que no estuvieron, bueno, la mayoría de ellos, la verdad que están en el lugar que siempre estuvieron, al lado del gobierno actual, ¿no? Y otros, bueno, tienen tanto sectarismo, están tan ciegos de odio entre compañeros, que terminan no estando en el lugar que tienen que estar. Creo que algo hablaban recién en el caso de Ate. Pero bueno, yo creo que... De Cachorro Godoy hablábamos. ¿Cómo? De Cachorro Godoy hablábamos. Sí, lamentable, muchachos, que no haya estado, porque la verdad que no es eso el clamor de los afiliados de Ate. Los afiliados de Ate... en realidad estuvieron movilizados en todo el país. Y ahí lo demostró Ate Capital con decenas de miles de compañeros y los Ate de toda la Argentina, excepto la conducción nacional de Ate, que se deja llevar por un sectarismo, insisto, cerrado, y que bueno, se equivoca haciendo paralelismo con esa avenida 9 de julio, que no se puede comparar. Entonces, parece que son tiempos de unidad, no tiempo de aquellos que realmente tengan buenas intenciones de parar el ajuste, de reincorporar a los compañeros despedidos, de que no sigan saqueándonos de la manera que lo están haciendo. Y vamos camino a una organización nueva del movimiento obrero en la Argentina,
no sé, será CGT, CTA, movimientos sociales. Lo que no sea, no importa el nombre. Pero vamos camino a eso. Sí. Pablo, te mando un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? No, gracias a vos y saludos a los que están ahí. Miriam, bueno, nace algo nuevo, distinto, porque yo, la verdad que, mira que uno ha cubierto en la vida estas cosas, estas movilizaciones, y yo no recuerdo algo tan ecléctico que termina convocando, más allá de los nombres que están en el palco, ¿eh? Terminan todos unidos en un reclamo. Y algo que me encantó, sin nada de violencia, sin nada. Fue totalmente pacífica. Sí, mira, creo que lo significativo es la masividad. Totalmente. Primero lo que hay que decir, la masividad, una masividad marcada por una marcha que tuvo mucha campaña en contra. Desde la campaña de que iba a haber violencia, de que iba a haber infiltrados, de que no vaya... Colegas. Porque... Bueno, eso fue notorio. Canales de televisión que se dedicaron a esta campaña durante varios días. Después también campañas de prestigio, lo que nos acompañaban. Decían, bueno, ¿cómo? La izquierda va a ir con Moyano. Todo esto creo que tuvo un componente muy importante en los últimos días, y la masividad de la marcha demostró que cuando hay descontento social... Cuando hay bronca, cuando no llegás a fin de mes, no hay campaña que entre. Creo que lo que demostró primero es eso, que hay un enorme descontento que se expresó hoy en la cantidad de gente que fue, y que la movilización incluso fue tan masiva a pesar de tener todo esto en contra, ¿no? Recién mencionábamos AT Nacional, por ejemplo, que llamó una medida de fuerza ese día, hoy no convocó, entonces muchos compañeros de ese gremio hoy no pudieron estar. Yo recién vine con una compañera bancaria, miren, Palazzo convocó, pero llamó a parar ayer y antes de ayer, con lo cual hoy mi compañera no pudo ir a esa movilización. Entonces, el hecho de que no haya sido con paro hizo que muchos trabajadores no fueran. Es decir, esta marcha podría haber sido más grande. Mucho más grande. Mucho más grande, con campaña en contra. Y todo eso podría haber sido incluso mucho más grande. Creo que esa es una realidad que hay que mirar. Vos decías si nace algo nuevo o no. Bueno, eso veremos. Pero es como que es algo diferente. Esta movilización fue algo, creo para mí, que, diferente, que muy notorio, fuerte. Marcó... Yo lo ligo mucho con lo que pasó en diciembre. Hasta diciembre era todo rosca adentro de cuatro paredes. Después que la gente se expresó bastante espontáneamente, porque hubo organizaciones que convocamos, pero también hubo mucha gente que el 14 y sobre todo el 18 se acercó espontáneamente, ahí creo que hubo un quiebre que ya nadie pudo seguir de la misma manera. Yo no quito que pueda haber, como dice el gobierno, algún motivo personal que un dirigente se mueva. Eso siempre está. Ahora, futuro. Lo más preocupante es el cierre de Moyano, donde dice que hay que aprender a votar. No sé qué habrá votado él, me queda mucha duda. Que hay que aprender, no creo que no haya votado nosotros. Que hay que aprender a votar y que pone todo en 2019. Ahí un poco respondo lo que vos decís, porque el problema es que los despidos son hoy. Los trabajadores del INTI que están afuera, están afuera hoy. En el mañana, Posada están hoy. Mañana están los maestros. FANASUL está cerrado hoy. Entonces decirle, no, mirá, vos tenés que esperar 2 años, porque nosotros vamos a priorizar los intereses de nuestro propio aparato peronista para que después en 2 años volvamos y discutamos. Más allá de la diferencia que yo tengo con el peronismo, ¿no? Y cuáles son sus objetivos políticos. Creo que hoy es un discurso que hay que analizarlo y ver cómo corre. Nosotros fuimos concretamente en una columna del sindicalismo independiente a pedir que haya una continuidad, que haya un verdadero plan de lucha, que dejemos de ser todos analistas. Los que estábamos ahí, ninguno somos analistas de la realidad. Ustedes pueden analizar la realidad. Los que estábamos ahí, tenemos nosotros un compromiso político y lo que tenemos que hacer es derrotar a Macri. Y hay que derrotar ese plan ahora. Ahora... A mí no es que me sorprende, pero pienso cómo sigue esto, porque con los funcionarios que he hablado yo del gobierno, todos están con la misma lógica de lo que consigna el diario La Nación hace minutos, que es acto, hubo un acto. Sí, es verdad. A mí un funcionario, tengo en WhatsApp, por supuesto no voy a mostrar, pero dice, ¿qué me hablas de la no marcha de hoy? A mí me dijeron 80.000, los 80.000 que se movieron. El gobierno está en otra lógica de la que yo escucho en esta mesa. ¿Qué pasa entonces cuando hay dos hemisferios que hablan dos idiomas distintos y que por lo menos uno necesita al otro? Yo diría que los dos necesitan del otro. Lo que no se puede es tapar el sol con las manos. Hoy cayó una comitiva de Río Turbio, 2 días de viaje, alrededor de 25 mineros, y la verdad que los 80.000, los 90.000, los 200.000 abrían paso, aplaudían y abrazaban la pelea de los mineros. 500 despidos en la mina de Río Turbio. Eso la verdad que no se puede tapar. En Río Turbio. En Río Turbio. La verdad que Larreta puede estar muy cómodo con su gestión, pero nosotros tenemos 40 despidos del Canal Ciudad, que sigue todavía con un locado patronal, y tenemos 10 despidos en la Villa 31 de las trabajadoras sociales que trabajan en la relocalización de la gente que vive en la villa. Y a vos te pueden decir que está todo perfecto, pero Larreta te quiere obligar a firmar una pauta salarial del 12%,
con salarios que son de 14.000, de 12.000, de 16.000 pesos. ¿Cómo impacta eso en el bolsillo de un laburante? Y que nosotros además nos sentimos extorsionados, porque si no firmamos esa pauta salarial, no reincorporan a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, el gobierno puede decir que hoy no hubo una marcha. El gobierno puede decir muchas cosas. Lo que es real es que hay un divorcio entre los votantes del gobierno y el gobierno. Porque hoy miles de trabajadores y trabajadoras que fueron a la 9 de julio votaron a Cambiemos. Y le están dando la espalda a este modelo económico. Y eso es importante. No, creo que pasó lo mismo en diciembre. El gobierno logró aprobar la reforma previsional en base a pactos y acuerdos con 23 gobernadores, con los senadores y los diputados que le levantaron la mano, pero que después lo perdió en la calle. Entonces, pero ahí sabía que había pagado un costo. Bueno, pero yo creo sinceramente que el gobierno nunca pensó que el costo era tan alto. ¿Por qué? Porque se mueve por encuesta. Porque una encuesta le dice, la gente no quiere a Moyano, entonces dice, vamos contra Moyano. Yo no creo... Y mucho foco. Claro, entonces creo que tiene que hoy se demostró como en diciembre, o se confirmó como en diciembre, que el gobierno está perdiendo esa pasividad, la calle, no sé si la tenía, porque evidentemente cuando ellos quieren mover gente mucho no mueven, como se vio los últimos días, pero sí que la calle se les está poniendo en contra, que hay una expresión. Por eso me parece que más que nunca hay que redoblar la presencia en la calle y pelear por rodear a los conflictos de solidaridad como el Hospital Posadas y por un verdadero plan de lucha que ponga en pie una huelga general activa que derrote verdaderamente los planes del gobierno. Nosotros no estamos para concederle eso que llaman gobernabilidad y que es complicidad. Les agradezco mucho por haber venido. Una marcha realmente exitosa y por suerte muy pacífica, que es lo más importante de todo. Hasta acá llegamos nosotros, nos reencontramos mañana, 18 horas. Pásenla bien, buenas noches. Chao.